inicio de la fábrica de alfombras Asimacos. Asimacos, un hombre que en 1940 mandó a ejecutar aquí su fábrica, la fábrica para esta empresa de alfombras Asimaco, y la dejó en manos de un exquisito de la arquitectura, el arquitecto Jorge Caprario, un hombre que había nacido en 1896, que luego falleció en 1997 a los 101 años. En su memoria, sin duda, se debía mantener este lugar. Este hombre también, un genio, por supuesto, de la arquitectura, había realizado, por ejemplo, el edificio que está allí en la Senda Patria y Echauri, donde podemos encontrar ese bello lateral del edificio con un indio. Otras obras de pequeña envergadura también están a lo largo y ancho del departamento. Lamentablemente, le pasó por arriba esta esquina, bueno, la modernidad, dirán algunos. En realidad, le pasó por arriba la falta de sentido común. Uno podía ver en internet un dibujo, un pequeño bosquejo de cómo podía haber quedado esta fachada que la compró grandes tiendas de Montevideo. Allí había una linda imagen que mostraba esta empresa con su logo manteniendo la fachada iluminada. Eso debió ser lo que tenía que haber pasado. Sin embargo, rápidamente la semana pasada entraron las máquinas y prácticamente en un abrir y cerrar de ojo toda la historia quedó reducida a estos escombros que estamos viendo. Lamentablemente la Intendencia de Montevideo nuevamente hace caso omiso a lo que debe ser preservar la historia. Una junta departamental que debería estar atenta a todos estos trabajos. Ediles que deberían haber pasado y de hecho pasan y debieron haber frenado para frenar esta no sé, barbarie de alguna manera por llamarlo. Quienes somos amantes de la arquitectura de buen gusto, vemos con gran dolor lo que acá ha sucedido. Decir que ahora se va a construir simplemente un local de grandes tiendas de Montevideo, apelar a estos cajones de vidrio, de comporting wall, fachadas ventiladas, producto de la modernidad, no aportan absolutamente nada. Se perdió una posibilidad única de mantener este lugar, un emblema de la zona, y seguir trabajando en lo cultural. La arquitectura debe prevalecer en la ciudad de Montevideo, una ciudad que tiene un rico patrimonio en lo cultural y en lo arquitectónico, pero sin embargo se le está pasando por arriba todo. Podemos apreciar cómo a diario aparecen en distintos puntos de la ciudad carteles de la Agencia Nacional de Viviendas con estos nuevos emprendimientos, con exoneraciones para vivienda, para viviendas, para gente trabajadora, se dice. Lo cierto es que no se mira dónde, estamos viendo fachadas de gran trabajo arquitectónico de muchísimos años que se tiran abajo en todos los puntos de la ciudad. Parece que poco se piensa, lo que importa es conseguir unos metros cuadrados de terreno para romper. Montevideo, por momentos y por lugares, uno la ve vacía totalmente. Basta con cruzar al norte de Avenida Italia, para alejarse un poco del centro, para encontrar un Montevideo vacío en algunos casos, un Montevideo de alguna manera venido abajo en otros, y sin embargo se rompe lo que se debe preservar. Lo digo realmente con muchísimo dolor, el pasar la semana que pasada, ir grabando, viendo, ya cuando la fachada estaba avanzada en su demolición, un dolor terrible. Lamentablemente se debió frenar esto y no se hizo. Recién hoy se ha clausurado la obra. Vinieron inspectores y clausuraron. El personal va a estar parado mañana hasta que se levante esta clausura. No se sabe el motivo todavía, pero lo cierto es que llegó tarde. La clausura debía haber llegado el jueves de la semana anterior y tendríamos todavía una fachada intacta como para poder pensar, repensar qué hacer con esto y de alguna manera incidir colectivamente la ciudadanía mostrando su malestar, que lo ha hecho a través de las redes sociales. Pero bueno, lo real es que hoy los escombros están aquí ya prontos para ser cargados y de haber desaparecido de la historia lo que era esta casa de la familia Asimaco. Esta no solo era la fábrica, sino que era la vivienda de esta familia Asimacos, que se había construido, como dije, en 1940, en una coordinación que había hecho la esposa del señor Asimaco con la esposa del arquitecto para lograr este exquisito proyecto que hoy está en el piso.